Gracias, Señor. Gracias por lo que tú me das y por lo que no me das. Gracias, Señor. Otra vez estoy aquí, Señor, ante tu altar, para alabarte, adorarte, solo a ti, Jesús. Sé que tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces mi petición y espero en ti. He creído y creeré siempre en ti, porque tú nunca me has defraudado ni me defraudarás. Pero sabes, Señor, que me estoy haciendo viejica y quiero que mi petición se haga realidad. Quiero ver a mi hijo convertido. Señor, necesito que mi casa sea tuya por entero. Señor, te lo ruego, atiende mi oración. Te lo ruego, Dios mío, atiende mi oración. Tú tienes poder para que seamos todos tuyos y dependamos de ti. Hijos míos, todas vuestras peticiones suben al trono de mi gracia. No hay ni siquiera una que no haya sido escuchada. Pero tenéis que entender que en mí están los tiempos, y hasta el tiempo necesita su tiempo. Todo está sujeto a mí. Todo reconoce mi voz. Aún la creación estuvo sometida 7 días de un tiempo. Todo forma parte de mis planes y mis propósitos. Hoy ha subido una oración ante mí. Y hoy es su tiempo. Pero esta petición tiene que someterse a mis planes y mis propósitos. Ilógico para vosotros, pero completo en su resultado. Aun antes de que nacierais, ya estabais en mis planes y mis propósitos. A través de lo que vais a ver, entenderéis que mis planes son perfectos y que quiero lo mejor para vosotros. Lo que hago, no lo hago a medias, pues la perfección yo soy.
¿Has considerado a mis hijos, mis jóvenes? ¿Con qué anhelo me sirven? ¿Con qué humildad me aclaman? ¿Y con qué disposición extienden mi palabra en la tierra? Esta conversación me suena. No la hemos tenido antes. Muchos de tus hijos dicen que soy más por viejo que por demonio. Y desde la última vez que escuché, ¿has considerado a mi siervo Jod? Ha llovido mucho. Y a tu pregunta, que si lo he considerado, sí. Sé de primera mano de tus jóvenes. Pero claro, estás hablando de tus jóvenes, no de los míos. Porque yo tengo muchos más que tú. Les tengo comiendo de mi mano, con grilletes y dobles cadenas. Además, tus jóvenes están bajo tu mano y rodeados de un ejército de ángeles que les protege noche y día. Te voy a proponer algo. Como en los viejos tiempos, ¿dejarías a tus ovejas? Perdón, a tus jóvenes. Sin protección. Veríamos si verdaderamente son tan fieles. Porque si los tienes tan protegidos, será claro. ¿No será que no confías lo suficientemente en ellos? ¿Aceptas el reto? Quizá te sorprenda, pero sí, acepto. Cesará mi mano protectora sobre mis jóvenes y apartaré a mi ejército de ángeles guardianes. Pero solo durante una congregación, en una reunión de jóvenes de toda la ciudad. Ahí les tendrás, a todos juntos. Ahora bien, tú también tienes que dejar de subyugar a un joven y quitar el cerco que tienes a su alrededor para que yo pueda obrar en él. Es más, permitiré que un ejército de tus secuaces luche contra ellos. Creo que te lo estoy poniendo fácil. Tan solo uno por cientos de los míos. Proposición interesante, ¿verdad? Te noto nervioso. ¿Acaso dudas de tus secuaces? ¿Estarán sin tu protección? ¿Retirarás a todos tus ángeles? Sí, pero hay unas condiciones. Yo elegiré al joven con el que quiero tratar, y solo uno de mis ángeles podrá estar con ese joven, para que yo pueda obrar en él. Otra de las condiciones es que no podréis ver al ángel. Bien, bien, bien. Yo también tengo una condición. Que el joven que tú elijas también esté en esa congregación. Y así será mío otra vez. Y si él no acude, no habrás cumplido tu palabra. Así se hará.
algo sobrecogedor va a acontecer. Atadles con doble cadena. ¿Me has llamado? Sí, te he llamado. Pues eres el de más alto rango y el mejor de mis secuaces. Y tengo una misión para ti. Bien, bien. Me gusta que cuentes conmigo. Y que me reconozcas que soy el mejor. ¿Qué tienes esta vez para mí? Reúne al mejor ejército de tus súbditos. Los más expertos en subyugar a jóvenes. Quiero que estés alerta. Porque va a tener lugar una congregación de todos los jóvenes de la ciudad. Y en el momento que tenga lugar esa reunión, habrá una guerra encarnizada a muerte contra ellos. Príncipe. ¿Sabemos el día, la hora y el lugar? No. Por eso mismo. Ya sabes que el innombrable se mueve sin tiempo. Y para él 1000 años son un día y un día son 1000 años. Tienes que encargarte de saber cuándo va a tener lugar esa congregación. Hay un joven al que tienes que dejar de subyugar. Sabrás quién es, pero antes de que le dejéis, tenéis que dañarle, para que no pueda servir a Dios. Manténme informado. Volveremos a hablar. Y recuerda, no me falles. Esta es mi oportunidad, príncipe. No te defraudaré. Señor, quita la venda de sus ojos y desmenuza sus yugos.
Bendito el que vive y reina, y para ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me has llamado, Altísimo? Sí, te he llamado. Eres escogido entre todos mis ángeles, arcángeles y querubines. Hay una misión de gran importancia para ti. Yo tocaré a un joven que está hundido, degradado, encadenado y perdido. Cuando sea libre del yugo del pecado que le esclaviza, tú caminarás con él y serás su ángel protector. El enemigo no podrá esclavizarle más, pues tiene intención de dañarle antes de dejarle ir. Por eso te envío a ti. Como has visto, ellos no pueden verte, así que no dejes que le dañen. Se hará tu voluntad, Padre bueno. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué tal? Siento no haber podido venir antes. Bueno, no te preocupes. Mira, este es Marcos, mi socio. ¿Qué tal? Para la próxima vez, no tardes tanto, ¿vale? ¿Qué le pasa a este tío? No te preocupes, que es de confianza, que es un bromista. Bueno, aquí tienes el material, como habíamos quedado. Espero que esté todo bien, Juan. ¿Nunca ha habido ningún problema? No, no lo ha habido nunca. Eres nuevo en esto, ¿no? Está aquí. Dale eso. Está bien. Bueno, no hace falta contarlo. Señores, ha sido un placer. Cuando te haga falta, ya sabes dónde localizarme. Lo sé, Juan. Venga, estamos en contacto. ¿Se puede saber qué te ha pasado? Va, que ese tío es un chulito y sabes que a mí los chulitos como que no me van. No hay quien pueda contigo. Anda, será un chulito, pero es un profesional en lo suyo, Marcos. Toma, llama al Rubén. Que se lo lleve y lo revise bien, ¿eh? Que venga y lo revise bien. No te dejará, solamente dile hoy, ven y vive en mí. De tu mano tómame, su promesa cumplirá, él no te abandonará. ¡Apaga eso! ¡Que no me dejas dormir! ¡Ahí está Gitana! Oh, es verdad, él no te dejará, aunque todo el mundo cambie. A tu pero hijo, está. Es que no te puedes mandar. Claro, como has venido a las tantas, ya no puedes con tu cuerpo. Sí, dígame. Soy yo, el Miguel. Oye, que tenemos que llevar eso ahora. ¿No era para mañana? Sí, pero este hombre ha cambiado de planes. Ya sabes cómo se mueve. Y hay que llevárselo hoy, sí o sí. Pero es que yo no estoy para hacer 200 kilómetros. De verdad que estoy reventado. Rubén, no sé si recordarás que anoche estuve contigo, majete. Pero si es que tú te fuiste a las 3.
Y yo he llegado a casa a las 7 de la mañana. Y llevo liado como 3 días seguidos. Pero tú no cambias, macho. Siempre te tienes que ir el último. Es igual, mira, tráemelo al bar, que ya lo llevo yo. Que me acompaña el Marco. Venga, venga, pues entonces ya voy para allá. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Dónde te metes, hijo? He venido para aquí 3 o 4 veces donde el padre. Y no te he visto, hermoso. Ya sabes, hermano, mis cosas. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, pero a ti no te veo bien. Vaya careto que traes, hijo. Has estado liado, ¿verdad? ¿Qué va? Estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien? Si mira la cara que tienes. Porque hasta ahora, lo único que nos da son disgustos. Y el padre y la madre ya no están para disgustos. ¿No crees tú? ¿Les vas a matar? Sabes que te respeto mucho, hermano. Pero no me digas eso, porque me duele. Perdóname, hermano. No es mi intención ofenderte. Pero sabes de sobra que los padres sufren mucho por ti. Lo sabes. ¿Y qué queréis? ¿Que me encierre en casa y me muera? Como te mueres es así. Muy bien, hermano, muy bien. Hay una vida mejor que esa que vives tú, ¿sabes? Y está en Dios. Sí, sí. Ya estamos con Dios. Otra vez, hermano. Ya estamos con Dios. Ahí está. La verdadera vida. La de verdad. La que te sacia, la que no necesitas nada para estimularte. Porque en él está la verdadera libertad, hermano. Sí, como lo oyes.
Es que los demás... Es que no te cansas de hablarme siempre de Dios. No, no me canso, hermano. Porque Él es en el único que confío para que te cambie. Y yo sé, por fe, que te va a cambiar. ¿Te acuerdas el Jeremías? ¿Tu compi? ¿Cómo era? Ay, el Jeremías. Otro pesado. ¿Otro pesado? Otro pesado, hermano. Pero, bueno, otro pesado para ti. Pero para Dios es un siervo ahora de Él que le está sirviendo. ¿Y cómo era? 10 veces peor que tú y ahora. Mira, le tocó el Señor el corazón y ahí está sirviéndole. ¿Cómo lo va a hacer contigo? Yo sé que Él va a llenar el vacío que hay en tu alma. Que ni los vicios, ni la noche, ni esos negocios tan majos que tienes, lo va a poder llenar. Solo Él. Él solo lo puede llenar, porque en Él está la plenitud. Qué fácil. Como que yo no pinto nada, ¿no? Me estás diciendo lo que me va a pasar sin saber si yo quiero que me pase. No decís que tenemos libre albedrío. Pues no decís que tenemos libre albedrío. Y yo quiero estar así, que yo vengo de vuelta de todo, hermano. Y a mí, ¿no me coméis el coco? Claro, claro. Y a ver si os quitáis esas cosas de la cabeza. Claro, hermano, muy bien. Y os estáis quedando todos como locos. De tanto Dios y tanto cielo. Claro, hermano. Que tanto sí. Tanto Dios y tanto cielo. Claro, hermano. Que sí. Tanto Dios, claro, y tanto que cielo. Sí. Muy bien, muy bien. Qué poco conoces a mi Dios. Ni lo quiero conocer. Ni lo quiero conocer tampoco. Señor, por favor, en ti confío, Dios mío. Tócale el corazón, Padre. Tú solo puedes hacerlo. Por favor, hazlo, Señor. Tócale el corazón. Siempre se va el último. No cambia. Y lleva 3 días seguidos. Si yo le dejé a las 4 y estaba empezando. Si necesita 3 barriles, que no tiene fin este muchacho. Siempre igual, que no cambia. No puedes contar con él. Mira, ahí viene. Vaya careto que trae. Seguro que es el Marcos. Qué coraje te tengo. ¡Pero si no puedes vivir sin mí, hombre! ¿Qué dices? ¿Está todo bien? Sí, tranquilo, que lo he revisado. Pensado y que me voy con vosotros. ¿Qué va? ¿De eso nada? Que sí, que estoy bien. Que no, muchacho, pero te has visto cómo estás. Pues cómo estoy, hombre, cómo estoy. Para que te ingresen. Que llevas 3 días seguidos. Y para estas cosas no se puede ir como estás tú. Además, ya me acompaña el Marcos. Que para esto hay que ir muy bien, que nunca se sabe. Vámonos, que con esto encima no se puede estar mucho rato.
Y tú, vete a dormirla, que mañana será otro día. Bueno, tener cuidado, ir con ojo. Por favor, tener cuidado, ir con ojo. Sopla nada Dios, los planes de Dios son. El tiempo a su tiempo se sujeta, todo impulsa su voz. Ay, cuando son los planes de Dios, son los planes de Dios. Los planes de Dios son, el tiempo a su tiempo se suelta, y todo escucha tu voz, y cuando son los planes de Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase, pase, pastor. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Dios le bendiga, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, bien. Bueno, ¿dónde quieres sentarse? Aquí mismo, si te parece. Venga, bien. Venga, siéntese. De acuerdo. Hermano José, Dios le bendiga. Dios te bendiga mucho. Bueno, quiero un poquito de agua, pastor. Sí, eres tan amable, por favor. José, te echo a ti también, hermano. Vale, de acuerdo, hermano. Está fresquita, qué alegría. Gracias. Teníamos ganas de verdad de que estaría ya con nosotros, ¿eh? Bueno, ya sabes que el tiempo es del Señor y lo importante es estar aquí. Bueno, pues claro que sí. Más vale tarde que nunca. Amén. ¿Tenemos tiempo para meditar un poquito en la palabra? Sí, 15 minutos. Sí, 15 minutos. Estupendo, gracias, hombre. Son los planes de Dios, los planes de Dios son. El tiempo a su tiempo se suelta, y todo va a escuchar tu voz, cuando son los planes de Dios. Son los planes de Dios, los planes de Dios. Se sujeta, todo escucha su voz. Ay, cuando son los planes de Dios. ¿Cómo te has dejado caer por aquí? Sabrás que yo soy el encargado de este joven. ¿Acaso no confías en mí? No estoy para perder el tiempo contigo. Voy a ser breve. Habrás escuchado que hay un joven que hay que dejarlo de su lugar. Ese es el joven. O sea, que este es el joven. Ese es el joven. Pero antes de dejarlo de su lugar, necesito que realices una misión que cumplir en él. Y es dañarle para que no pueda nunca servir a Dios. Después de lo que me ha costado hacerle comer de mi mano. No te preocupes, volverá a ser tuyo. ¿Te has asegurado bien? ¿Le has dañado? Solo tienes que verlo. Su mente ya no es la misma. Quiero ver a mi hijo convertido. Señor, te lo ruego, atiende mi oración. Rubén, amigo mío, Dios te ama.
Mucho más de lo que tú te imaginas. ¿Acaso no era yo peor que tú? Nadie apostaba un duro por mí. Me veían por una acera y se iban por la otra. Y ahora, aquí me tienes, con la Biblia de la mano, sirviendo a Dios. Más te voy a decir. También Dios lo va a hacer contigo. Porque todos los que te hablamos de Dios, sabemos que la semilla se está echando. Y cuando menos te lo esperes, Dios te va a llamar. Dentro. Buenas tardes desde Radio Nueva Vida y bienvenido a tu programa Nacidos de Cristo, Radio Nueva Vida 107.7, la radio que te bendice. En esta tarde queremos enviarte desde aquí saludos y bendiciones para ti que nos escuchas desde tu trabajo, para ti que nos escuchas desde Villanubla, allá en la prisión. Decirte que no estás solo, que Dios está contigo y que hoy va a ser una tarde de bendición. Seguro que hoy os tiene una palabra de Dios para ti. Quiero dar lugar al invitado que tenemos en esta tarde, que es nuestro pastor actual de la Iglesia del Templo, el pastor Enrique. Buenas tardes, querido pastor. Buenas tardes. Me alegro mucho en esta tarde, querida audiencia, y doy gracias al hermano Moisés por haberme invitado a este programa tan lleno de bendición. Para mí es un privilegio compartir con ustedes algo de parte de Dios. La verdad es que para nosotros es un honor que puedas estar en este programa y esperando y entendiendo que Dios te va a utilizar en esta tarde con una palabra para toda la audiencia. Eso espero, hermano Moisés. Amén. Bueno, mira, hermano Moisés, tengo aquí un versículo que me llama mucho la atención, que considero que es fundamental para los jóvenes que han entregado su vida a Cristo y que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano Moisés, sabemos que esto va dirigido para aquellos que ya son linaje de Dios, o sea, para los que conocen a Dios. Pero hay algo en mi interior que me dice que este versículo es para alguien que no conoce a Dios. Por eso me voy a dirigir por la fe a este joven. Joven, ¿qué me escuchas? Dios te ama y tiene un propósito contigo. Quiere sacarte de este mundo oscuro. Quiere darte un nuevo nombre. Tú eres un escogido de Dios. Desde antes que nacieras, tu tiempo de vivir en el pecado ha terminado. Él murió por ti. Él llevó tus pecados. Por lo tanto, ¿a qué esperas para reaccionar y darte cuenta que le perteneces a Dios? Él quiere sacarte de las tinieblas a su luz admirable. Quiere regalarte algo maravilloso que creo que tú nunca has experimentado. Es la paz que origina el Espíritu Santo. No puede llenar ni a tu corazón ni a tu alma los placeres de este mundo. Ni la droga ni el alcohol. Solamente lo puede llenar Dios. Por eso me dirijo a ti por la fe, joven. Sí es para ti. Hoy Dios quiere salirte al encuentro. Hoy Dios quiere salirte al encuentro. Hoy Dios quiere salirte al encuentro.
Ay, Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros con este hijo? ¿Qué va a ser de nosotros? Después de 3 días, sin estar por casa, viene y se marcha otra vez, y sin decirnos nada. Señor, haz algo, Dios mío, ya no puedo más. Ya no puedo más, Señor. Haz algo, porque yo ya no puedo. Haz algo, Señor. Mujer, no llores. Tu oración ha sido escuchada. El Altísimo ha comenzado sus planes en él. Sal fuera y recibe a tu hijo. Señor, ¿qué es esto que siento? Creo en ti y sé que esto viene del cielo. Madre, no sé lo que me pasa. Siento como algo malo ha salido de mí. No puedo dejar de llorar. Lo sé, hijo, lo sé. El Señor ha escuchado mi petición. Y ahora le perteneces. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal estás? Yo estoy bien. Y tranquilo. Mira, te voy a hablar, hijo, como tu padre que soy. Y aparte de eso, tú sabes que también soy tu amigo. Quiero que abras el corazón y que seas sincero y que me expliques todo lo que te está aconteciendo. Porque ya me ha dicho tu madre. Estás teniendo una experiencia muy personal con Cristo. Así que háblame sin temor, porque yo te comprendo y te puedo ayudar. Ya lo sabes tú, que a estas horas no paraba y me comía la ansiedad. Y ahora tengo un sosiego que no es normal. Ese sosiego, hijo, que sientes en ti, es ni más ni menos que la paz de Dios que ha llegado a tu corazón. Una experiencia que todos que hemos tenido un encuentro personal con él, pues lo hemos sentido. Por eso te puedo entender y comprender. Esto es de lo que te hablábamos tanto y tantas veces. Tu madre, tus hermanos, yo y todos aquellos que te queremos. Lo que pasa es que tú no podías comprender, pero doy gracias al Señor. Porque tu hora ha llegado, hijo. El Señor te está visitando. Por lo tanto, no endurezcas el corazón. Es más, mira, son las 7 de la tarde. Vete con nosotros al culto. No, padre, todavía. Es pronto. Otro día. Bueno, hijo, no te quiero agobiar. Cuando tú lo veas bien, vendrás con nosotros a la iglesia. Yo me marcho ahora, con tu madre, a la iglesia. Venga, vamos para la iglesia, que son las 7 de la tarde.
porque no puedo dejar de llorar. Me hablan continuamente de ti. Y me dicen que eres Dios. Y si eres Dios, ¿qué sabes entonces quién soy yo? ¿Por qué no conoces mi vida? ¿Qué quieres de mí? Cambiar tu vida. Quiero mostrarte el camino, y ese camino te mostrará la verdad, y esa verdad te mostrará la vida, pues el camino, la verdad y la vida, yo soy. Esto que hoy contemplo tiene el sello del cielo, sabe a dulce miel que endulza mi paso por el desierto, lluvia de pan celestial, parece que está cayendo, sal ya hoy de tu guarida y pide maná del cielo. Así al Señor. Manda maná, manda maná del cielo, manda maná, manda maná del cielo. Y si hay algún enfermo, Señor, sobre tu pueblo, manda maná del cielo. Thank you.
esto que hoy contemplo? Parece escarcha en el suelo, pero es pan del buen pastor que sustenta este su pueblo. Lluvia de pan celestial, parece que está cayendo. Sal ya hoy de tu guarida y pide maná del cielo. Pie. Dios te ama.
de aquí. Miguel, soy el Rubén. ¡Hombre! ¿Quién eres tú? ¡Que estás vivo! ¿Qué pasa? ¿Que no das señales de vida? ¡Ni nos coges el teléfono! Sí, verdad. Y te llamo ahora pues porque necesito hablar contigo y con el Marcos. Para comentaros un tema. ¿Es que ha pasado algo malo? No, al contrario. Es algo bueno. ¿Dónde estás ahora? Aquí en casa. Pues no te muevas, que voy para allá. De todas las maneras, ¿sabes algo del Marcos? Pues mira, ahora mismo le iba a llamar para hablar de nuestros temas. Pues mira qué bien. Dale un toque y esperarme allí en casa, que voy para allá. En lo que me preparo un poquito y me arreglo, estoy allí. Venga, venga, ahora mismo nos vemos. Venga. Hasta ahora. Thank you.
¿Qué? ¡Hombre! ¿Qué eres tú? No sé si date un abrazo o un guantazo. Depende de lo que me cuentes. Pasa para adentro. Venga, tira, que te tengo que contar algo. Vamos. Pasa. ¿Y el Marcos? ¿Ha venido? Sí, ahí fuera en el patio está. ¿Qué tal, Marcos? ¡Hombre! ¿Qué dices, Marcos? ¿Qué tal, hombre? Cuidado no que se caiga el techo. Pues te fastidias que aquí no hay techo. Pues el cielo, que están ya lidrados. ¿Qué dices, Marcos? Lleno de ladrillos. Ah, bueno, bueno. Rubén. Dime. ¿Qué quieres tomar? ¿Una copita de esas? ¿Una garimba? ¿Qué te traigo? Un poquito de agua. ¿Agua? Sí, un poquito de agua. Miguel, ahora te cuento. Comprenderá que toda carne es barro, que Dios está en el cielo, que dos y dos son cuatro, que hay misterios tan hondos como el hombre y verdades que causan mundos vanos. Quizás algún hippie alfarero reinventará los pantanos. Bueno, ¿qué es eso tan importante que nos tenías que decir? Pues mira, en primer lugar, quiero deciros que dejo el tema. Y también quería que lo dejarais vosotros. ¿Cómo? ¿Que dejas qué? ¿Se puede saber a qué estás jugando? Este Rubén, siempre con sus bromas. Ni es ninguna broma, Marcos. Ni es ningún juego, Miguel. Nunca os he hablado tan serio como os voy a hablar ahora. Nos has dejado colgados 2 semanas, llevando el tema a nosotros solos. Y ahora vienes con estas, con todo el dinero que hay por medio. Tú estás loco. Yo no quiero ese dinero. Mi parte, o la podéis quedar vosotros. ¿A qué viene todo esto? ¿Se puede saber qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado, Miguel? Pues muy sencillo. Que he conocido a Cristo. ¿Cómo? ¿Qué dices? Pues no eras tú el que te ibas a comer el mundo. Marcos, eso era lo que yo creía. Pero no es lo que quiere Dios. Te han lavado el cerebro. Pues no eras tú el más duro y el más fuerte. No, Marcos. El más fuerte es él. Y es más, por mucho que resistáis, vosotros también caeréis a los pies de Cristo. Mira lo que te digo. Que tú quieras sentar la cabeza me parece bien. A mí como si te rapas la cabeza y te vas al tiro. Pero que me digas a mí lo que tengo que hacer con mi vida, eso no te lo consiento. Y yo tampoco. Yo no os he dicho lo que tenéis que hacer con vuestras vidas, sino que tarde o temprano vuestras vidas le van a pertenecer a él. Y eso yo lo sé por fe. Me da igual lo que me hayas dicho. Como sigas por ese camino, ya sabes dónde está la puerta. Sois mis amigos. Y hemos pasado mil y una aventura juntos. Quiero que esta nueva y definitiva aventura en el Señor también estemos juntos. Tú no eres el Rubén que yo conozco. Mira, yo ya no soy tu amigo. Sal de mi casa. Bueno, Miguel, tranquilo, bueno, tranquilo. Marcos, Miguel, es verdad. No soy el Rubén de antes. Soy un hombre nuevo. De verdad, amigos que no podéis imaginar la paz que da el Señor.
y os invito a que le conozcáis. ¡No te conozco! ¡Vete! ¡Vete de mi casa! Cálmate, Miguel, por favor. Tranquilo. Tranquilo. Pero, Miguel, ¿no te acuerdas que yo también pensaba así? ¿Estás escuchando? Como tú. Escucharme, por favor. Tranquilo, Marcos. Tranquilo ahora. Vamos a escucharle. He dicho que te vaya a ver. Bueno, tranquilízate. He dicho... Déjale que hable, tranquilo. Pero, Marcos. Tranquilo. Que te vayas. Mira, Rubén, por favor, vete. No lo empeores más. Hazme caso. Vete. Déjame, Marcos. Una sola cosa. Déjame, Marcos. Mira, Miguel, una cosa te digo. Algún día el Señor te quitará la venda de los ojos. Y ciertamente ese día verás la maldad del mundo. Venga, Rubén, marcha ya. No te rayes tanto. Venga, marcha. No me lo puedo creer. De verdad, yo no me puedo creer esto. No me lo puedo creer. Venga, niñas, dejad las carteras, lavaros las manos, que ahora comemos en un ratito. Grupos mediocres. ¿Me he dicho eso? Esa boca está enferma. No contiene salir disfrazado así en el niño. Mira, se parece que... ¡Eres tú! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Dámelo! 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 ¡Ay! ¡Trae! ¡Dámelo! ¡Pero qué yo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ve! ¡Ve! Niños, niños, callaros, que está un papá orando. A ver, ¿qué os pasa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estaba yo con los dibujos! ¡Mamá! ¡Que yo estaba viendo la Boy! ¡Pero no! ¡Yo estaba viendo Disney Channel! Bueno, despacio. Que está poco hablando. Os ponéis de acuerdo. Tú lo ves un capítulo y tú ves otro. Porque si no está tarde no salimos al patio. Vale, mamá. ¿Vale? Vale. ¿Tenéis hambre? Un poco. Venga, pues voy a poner la comida. Vale. No temas. Soy un ángel del Altísimo. Sé que tienes una gran inquietud y me manifiesto a ti porque quiero mostrarte algo que debes saber. ¿Qué ves? Una iglesia vacía, ¿verdad? Pues esta iglesia estará llena de jóvenes.
¿Que qué tiene que ver todo esto contigo? Esto que ves, que ahora no es, pero que será. Tú serás el encargado de llevarlo a cabo. Tendrás que movilizar a todos estos jóvenes y reunirlos en un evento especial para ese momento. ¿Y por qué tú? Muy sencillo. Dios tiene un plan y el eje de ese plan eres tú. Y no te preocupes cómo conseguirlo, porque el Espíritu Santo está contigo y Él te guiará. Ahora volveremos a tu casa. Para ti será como un sueño, porque así lo quiere Dios. Lo quiere Dios. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Gloria al Señor. Bien, hermanos, como podéis ver, el motivo de que yo esté en este lugar es que el responsable no ha podido estar con nosotros porque está preparando un gran evento y ese es el motivo por el cual convocamos esta reunión. Amén. Gloria al Señor. Hace tiempo, hermanos, el hermano me contó un sueño que tuvo, una experiencia, un sueño precioso que tuvo con el Señor, y en este sueño el Señor le mostraba a todos los jóvenes de la ciudad convocados en una reunión preciosa, grande y gloriosa. En esta reunión se movía el Señor de una manera poderosa. Gloria al Señor. Y el Señor le mostraba que por medio de esta reunión dependía el futuro de los jóvenes de la zona. Amén. Gloria al Señor. Y todo esto, hermanos, forma parte de un plan. Y esto es el plan de Dios. Amén. Pero bueno, hermano, ¿qué propósito tiene esta reunión? Pues verás, hermano, yo os transmito lo que el responsable me ha dicho. Cada uno de vosotros os tenéis que encargar de vuestros jóvenes. Y no tiene que faltar ninguno. Sí o sí. Pero bueno, hermano, como ha dicho Carlos, ¿no podemos saber el propósito? Mira, Arturo, yo no lo sé. Es más, creo que el responsable tampoco lo sabe. Lo que te puedo decir es que Dios le mostró esta visión y le dijo que llevase a cabo este evento porque es su plan. Y los planes de Dios solo los sabe Él. Una cosa de vital importancia, hermanos, es ayuno y oración. Ayuno y oración. Hasta que el responsable nos confirme la fecha. ¿Os parece bien? Amén. Pues ya está, hermanos, todos a una. Como Dios le ha mostrado al responsable. Bueno, hermanos, pues yo digo algo que no solamente llamemos a los jóvenes de nuestra propia iglesia, sino que salgamos todos por toda la ciudad y llamemos también a todos los jóvenes que no conocen al Señor. Pero vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a hacerlo como nunca jamás lo hemos hecho. Y vamos a confesar algo. Todos los jóvenes a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Bien, hermanos, os agradezco mucho que hayáis venido y hayáis acudido. Creo que damos por concluida esta reunión. Y solamente nos queda algo, hermanos. Ayuno y oración. Amén. Ayuno y oración. Amén. Disculpa, joven. Quiero entregarte este tratado. Que Dios te bendiga, joven. Dios te ama. Sé que ya lo has escuchado. Este simple papel te da la oportunidad de que por ti mismo lo compruebes el día 21, lunes, a las 6 de la tarde. Hay un acontecimiento que cambiará tu vida. Están invitados todos los jóvenes de Valladolid.
hoy Dios te dice, ven y vivirás lo que nunca has vivido. Pues muy sencillo, que he conocido a Cristo. Te ha lavado el cerebro, pues no eras tú el más duro y el más fuerte. No, Marcos, el más fuerte es él. Y es más, por mucho que resistáis, vosotros también caeréis a los pies de Cristo. Mira, Miguel, una cosa te digo. Algún día el Señor te quitará la venda de los ojos. Y ciertamente ese día verás la maldad del mundo. ¡María! 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 ¿Qué te pasa? ¡Me estás asustando! Que he tenido un sueño muy malo. He tenido un sueño muy malo, muy malo. Bueno, cariño, que solo es un sueño, tranquilo. No te lo puedes ni imaginar. Ha sido un sueño muy malo, lo he pasado muy mal. Bueno, tranquilo, que es un sueño, tranquilo. Ahora recuerdo las palabras del Rubén. Secuaces, este es el gran día, este es el día que va a marcar un antes y un después en toda la juventud de la ciudad de Valladolid. Dicen los hombres que nuestro amo, nuestro príncipe de las tinieblas, se está jugando las últimas cartas. Pero ¿sabéis algo? Esta baza os aseguro que la ganaremos. Y vosotros, mi ejército de las tinieblas, seréis guerreros y testigos de la caída de las iglesias en Valladolid. Porque os recuerdo que si subyugamos a toda la juventud, quedaremos sin futuro a todas las iglesias. Porque mi ejército de las tinieblas, Valladolid, será
¡Vuestro! 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 Bien, buenas tardes a todos. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Levante su mano conmigo y para el Señor potente, gloria a Dios. Doy gracias a Dios porque en esta tarde Dios me da el privilegio de poder veros y poder estar aquí. También doy gracias a Dios por el privilegio que me da porque el responsable de jóvenes de la zona me ha dado orden de administrar esta reunión y así lo vamos a hacer. Me siento feliz por poder hacerlo. Amén. Gloria al Señor. ¿Os parece bien que inclinemos el rostro y hagamos un par de oraciones? Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver. Belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida en canción. Señor, he hecho todo lo que me has mandado que hiciera, pero esto no lo entiendo. Fuera, están esperando un ejército de huestes del mal. Ángeles no están. Estoy completamente solo. ¿Cómo podré proteger a todos estos jóvenes? No te preocupes. Este es mi ejército, con la llenura de mi espíritu. El ejército de Dios se ha levantado. Victoria, mi dolor va por nada.
¡No puedo! ¡Sigue! ¡No puedo! ¡Jóvenes nuestros se están convirtiendo! ¿Quién les habrá predicado? Un día, les dije, un día Cristo vendrá a vuestros corazones. Y hoy se ha cumplido, dando gracias a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Puedo verte. Tú eres el ángel enviado por el innombrable. Pero hay algo que has dejado pasar por alto. Y eso a mí me da la victoria. Porque tu Señor está sometido a su palabra. Y el trato era que al joven al que dejemos de subyugar tenía que venir a esta reunión. Y no le veo por ningún lado. Por lo tanto, alegrándome mucho, habéis perdido. Vuestra maldad no tiene preferentes, pero juega en contra de vosotros. No queréis ver la evidencia, ni los planes de mi Señor Todopoderoso. Ahí le tienes. Claro, no le has reconocido. Como ya no está bajo tu yugo. Como puedes ver, su aspecto es otro. El aspecto de un hijo de Dios. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Yo mismo me encargué de que se le dañara para que no sirviera a tu Señor. Observa. No.
Juan. Miguel. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, es verdad, desde la última vez aquella. Sí, sí. ¿Qué? ¿Necesitas más material? No, Juan, yo ya no ando con material ni con nada de eso. Pero ya que te veo, me gustaría hablarte de algo. Cuéntame. Me gustaría hablarte de los planes de Dios. Tiempo a su tiempo se sujeta, todo impulsa su voz. Ay, cuando son los planes de Dios, son los planes de Dios, los planes de Dios son. El tiempo a su tiempo se sujeta, y todo escucha tu voz. Ay, cuando son los planes de Dios, son los planes de Dios. El tiempo a su tiempo se suelta y todo a escuchar tu voz cuando son los planes de Dios. Son los planes de Dios, los planes de Dios son. El tiempo a su tiempo se sujeta, todo a escuchar su voz. Ay, cuando son los planes de Dios. Oh,